Centro de Estudios Profesionales Pittman. 1972. Inicia actividades como Academia Mercantil Pittman, con registro ante la Secretaría de Educación Pública para estudios que no requieren de validez oficial, impartiendo cursos de secretariado con conocimientos de contabilidad. El domicilio, González Pajés, número 88, primer piso, edificio Galdi, en Veracruz. Estando siempre presente en actividades deportivas, culturales y asistencia social. En 1974, se incorpora a la Secretaría de Educación Pública los cursos Contador Privado y Taquimecanógrafa. 1979, recibe por primera vez el Águila Calidad y Prestigio CIP como la mejor escuela de comercio y hasta el año 2004 se sigue recibiendo en forma consecutiva año con año. 1981, cambia nombre a Instituto Isaac Pittman e incorpora a la Secretaría de Educación Pública Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, Bachillerato Tecnológico en Secretaria Ejecutiva Bilingüe y Técnico en Contabilidad, y posteriormente se van incorporando ventas, secretario ejecutivo, programador, administración, computación fiscal contable e informática administrativa. 1986, se firma el convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, actual Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos, para atender en secundaria a la población adulta. 1988, se incorpora a la Secretaría de Educación y Cultura al Sistema de Secundaria Técnica, siendo actualmente la única secundaria técnica particular en la zona Puerto. 1989, cambio de domicilio a Velázquez de la Cadena, número 649, en edificio construido exprofeso para escuela, con una superficie de 1.250 metros cuadrados de terreno y 1.550 metros cuadrados de construcción en dos plantas. El edificio cuenta con recepción, servicios escolares, dirección, 19 aulas, biblioteca, laboratorio para física y química, dos laboratorios de cómputo con 36 computadoras cada uno, sala para catedráticos, consultorio para servicios médicos a catedráticos y alumnos, cafetería, 4 cubículos con 20 sanitarios, jardín, cancha de usos múltiples totalmente techada. Transforma la estructura fiscal, convirtiéndose en Centro de Estudios Profesionales Pittman, sociedad civil, siendo esta ahora propietaria de Instituto Isaac Pittman. 1992. Se firma convenio con la Secretaría de Educación y Cultura para atender en preparatoria abierta. 1994. Se incorpora a la Secretaría de Educación Pública, Dirección de Educación Superior, las carreras profesionales de Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Contaduría Pública. 1999. Homenaje póstumo al licenciado en Contaduría Pública, Jorge Anselmo Rodríguez Rosete, fundador de este centro de estudios, en el 50 aniversario de su natalicio. 2004, subsede del Encuentro de Evaluación Académica Nivel Zona de Secundarias Técnicas. Conferencistas nacionales e internacionales. Visitantes distinguidos. Ingeniero Serafín Uscanga Uscanga, coordinador de GETI Veracruz. Ingeniero Estelio Baltasar Cadena, director general del Centro de Capacitación para el Trabajo. Licenciado Amador Capistrán Miranda, coordinador de SECA en Veracruz. 2005. Actualmente ofrecemos los siguientes servicios: cursos de secretariado, operador de microcomputadoras, secundaria técnica, secundaria abierta, bachillerato tecnológico, preparatoria abierta, licenciaturas y cursos para obtener el certificado de bachillerato por examen de Ceneval. Valores agregados, clases audiovisuales, laboratorio de cómputo, información de calificaciones vía internet, viajes de prácticas y visitas guiadas a empresas particulares y gubernamentales, museos, zonas arqueológicas, dentro de las que se pueden destacar Residencia Oficial Los Pinos, Galería del Estado Mayor Presidencial,
Castillo de Chapultepec, Auditorio Nacional, Isla de Sacrificios, Escuela Náutica Mercante Fernando Siliceo, Monte Albán, Mitla, Árbol de Tule, Iglesia Santo Domingo, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Ex Hacienda de Santa Ana, Cervecería Modelo, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Bolsa Mexicana de Valores, Banco de México, Academia de Policía El Lencero, Museo de Ciencia y Tecnología de Jalapa, Hidroeléctrica Texolo, Jardín Botánico, Museo de Antropología e Historia de Jalapa, Fuerte de San Juan de Ulúa, El Tajín, Sempoala, Cacaxtla, La Antigua, Laguna Verde, Acuario, Descabezadero. Fortalezas, infraestructura y estructura. Reconocimiento de validez oficial de estudios en todos los niveles académicos. Tradición en el puerto. Reconocimiento de calidad a nivel nacional durante 26 años. Posicionamiento de alumnos egresados en la iniciativa privada, empresas paraestatales y función pública. Disciplina, ética, solvencia moral, catedráticos profesionales, excelente ubicación y colegiaturas accesibles. Visión. Nos vemos como una institución certificada y con tecnología de vanguardia para facilitar el aprendizaje, logrando una docencia amena e interactiva. Misión. Satisfacer las necesidades de formación de nuestros alumnos, fomentando el respeto al entorno ecológico y la práctica de valores en el educando, mejorando constantemente nuestros procesos y servicios educativos a través de normas establecidas por la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación y Cultura.